Igual que se ha nevado, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿La pelusa? Es increíble. Roscos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Encantadísimo de que estéis aquí conmigo en el canal siguiendo. Nunca puedo estar más agradecido de vuestra compañía aquí enseñando lo que yo sé de pesca. En este caso os voy a enseñar a pescar a mosca. Os voy a tratar de enseñar cómo pesco a mosca. Espero que lo veáis, que disfrutéis y que os guste. Va a ser un día de mosca. La cosa va a estar un poco por la pelusa, un poco complicadilla por la pelusa. Pero bueno, con todo y con eso, para cuando hay dificultades, que se puede pescar también. Con eso os lo quiero decir, que aunque haya dificultades como en esta ocasión, la pelusa, ¿veis? Está lleno de pelusa, nos da igual. Vamos a pescar lo mismo para que veáis. Y quiero que me sigáis y no os perdáis el vídeo a ver qué somos capaces de sacar a mosca. Venga, chicos, vamos al lío. He seguido entrando al río, chicos, y vamos con los primeros lances. Decir que vamos a pescar a mosca, única y exclusivamente a mosca, ¿eh? Mirad que esta echada está de ninfa, pero bueno, la vamos a pescar a mosca también. A ver si hay alguna por ahí que quiera subir. He puesto una mosquita, una de liebre, una María Magdalena. Polivalente, una mosca polivalente. Cuando no vemos nada a comer, siempre una así atractora, o sea, una que sea, que imite a todo. Y la María Magdalena imita a todo. Bueno, pues no he visto subir nada todavía. Voy en corto porque mucha vegetación por aquí. Aquí estas orillitas. Voy pescando a la orillina esta, por si hay aquí por aquí alguna, pero que no veo. Bueno, pues voy pescando por aquí en cortito a la mosca. De momento la pelusa no nos está molestando mucho. Las orillinas voy peinando, voy pescando todo, porque puede ser que, oye, igual aunque no haya visto subir por ahí nada, por ahí alguna colocada. Lo bueno habría sido también poner un tándem, pero claro, he dicho que voy a pescar a mosca solo. No quiero poner la ninfa. Hoy va a ser a mosca, única y exclusivamente. Si pican bien y si no, también. Estoy viendo ahora mosca por el agua, pero no veo comer nada, ¿eh? Bueno, pues ahora se está animando, lo que se está animando son las pelusas. Se está llenando el río de pelusas y no veo comer ni una trucha. Sigo pescando al agua, llevo un ratillo, queda mucho día todavía por delante. Estamos empezando. Bueno, pues me ha parecido ver subir una por ahí, pero no estoy seguro, una muy buena, ¿eh? No veo subir nada de nada. Había visto, me había parecido ver subir una, pero ha sido que me ha engañado el ojo. Había salido algo detrás de la mosca. Como que está nevando. Como que está nevando, chicos, mirad. Ahora he puesto un maroncito rojo. A ver si entre tanta cosa blanca, lo rojo las atrae algo más. Bueno, pues seguimos peleándonos con la pelusa y sigo sin ver nada, chicos. Llevo un buen rato, pero bueno, bueno, ¿eh? Qué fracaso de momento. Hombre, siempre se puede arreglar el día, ¿no? Pero estar pescando al agua es muy aburrido. No hay que decaer. La primera trucha que ha querido comer me ha pillado ahí desprevenido. A ver si la sacamos. La primera truchita de hoy con la pelusa. Se entró, ¿no? Pues mira, esta nos quita el bolo de hoy. Nos quita el bolo de hoy, ¿eh? Que la vamos a soltar ahora mismo. Mira, qué trucha más bonita.
que se marcha para su casita. Voy pescando al agua. Ahí me ha parecido ver subir algo por ahí, pero me ha parecido ver, porque veo tantas cosas en el agua que no sé si comen las truchas o pues son... Vamos a seguir para adelante. Ahí comió. ¡Uy, qué buena era! ¡Cago en diez! Bueno, pues seguimos pescando al agua. A ver si por aquí quiero comer alguna. Mira cómo comió. Y es buena, ¿eh? Y es muy buena. Ahí sigue cogida. Es buena trucha. A ver si sube para arriba. A ver si sube para arriba. Es que es muy buena trucha, ¿eh? ¿Has visto ahora? Mira. Mirad qué buena trucha es. Morrosca. Quieta. Ya me ha visto, se ha puesto loca. Se ha puesto loca, chicos. Es muy buena. Quieta. Partió. Bueno, por ahí he visto comer una. Una muy buena también. Más adentro. Por ahí. Ahora la baja muy bien. Y ahora como comió. Qué buena es. Qué buena es, chicos. Qué bien ha comido. Qué buena es, ¿eh? Vamos a ver si se deja coger. Vamos a ver si no la deja coger. No se nos pase como antes y no se nos escape. Vamos, se entró a la morrosca, chicos. Entró, mirad. Estaba comiendo ahí tranquilamente. Mirad qué buena. ¡Oh! ¡Qué ganas tenía de coger una de estas hoy! Se ha comido la María Magdalena. Mirad. Bueno, pues lo vamos a liberar ahora mismo, ¿eh? Quieta. Bueno, pues mirad, chicos, qué morrosca ha salido hoy, ¿eh? Mirad qué morrosca más buena, ¿eh? Que se va a ir para su casita. Mirad, se va a ir para su casita ahora mismo. Nos vamos a soltar ahora mismo. Mirad. Vamos a soltar. Mirad qué trucha más bonita. Ahí se va. Mirad qué bonita. ¿Cómo se va? Ahí se va. Bueno, chicos, ya habéis visto. La morrosca. Vamos a seguir a ver la mosca. Bueno, chicos, pues nada, sigo pescando entre estas algas, entre las ovas. Aquí entre las ovas y las pelusas, no veo el momento de comer más. Bueno, pues ahí he visto comer una, chicos. Ya no, acaba de comer otra vez. La voy a tirar a ver. Ahí la va la mosca. Quizás me quedo un pelín corto, ¿eh? He visto comer una pequeña ahí, que no era la que yo decía. Y ala, esa es la grande. Ha comido la grande. Se soltó, cago en 10.
Tenemos otra morrosca, chicos. A ver si no se suelta y quiere salir. Como la de antes, más o menos. Mira, mira cómo lucha. Mira cómo lucha. Es buena, ¿eh? Es muy buena. Es muy buena, ¿eh? Es muy buena, mirad qué guapa. Se ha comido la mosquita. No se la pensó dos veces. Vamos, otro. Entró aquí la media morrosquilla. Mirad. Bueno, al día de las pelusas no está mal, ¿eh? Quieta, que te voy a soltar. Te quito la mosca y te suelto. ¿Eh? No la he sacado todavía casi ni de la secadera para quitarle la mosca. Mirad, la mosca. ¿Eh? María Magdalena. María Magdalena al poder, chicos. Está de moda. Y ahora la vamos a soltar. Mirad. La vamos a soltar ahora mismito. Quieta, 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 quieta. Mirad qué trucha más guapa. Mirad qué trucha más guapa, ¿eh? Ahora, ya se marcha. A ver, déjame que te suelte bien, hombre. Bueno, pues no, ahí se va. Bueno, chicos, pues nada, seguimos peleándonos con la pelusa. Ya lo veis. Pero bueno, alguna va saliendo. Yo tiro la mosca y algunas he visto comer, pero muy poquitas. Las que he visto me han subido, las que no, hay otras que no. Ya lo estáis viendo, que tampoco es un día para tirar cohetes. No he oído muchas, pero vamos, unas cuantas, pero que tampoco. Bueno, pues mirad. Esto es lo que pasa, lo que tiene las pelusas. Mirad. Que cada poco. Hay que limpiarlo. Hay que quitar la pelusa del anzuelo, de la mosca. ¿Ves? Se nos va poniendo aquí la pelusa, ese es el inconveniente de la pelusa. Uno de ellos. Esto y que se nos ponen todos los nudos del bajo y nos baja mal y eso. Pero bueno, es limpiarlo y otra vez a darle. Bueno, pues nada. Parece increíble. Parece que estoy en otro río. Ahora no hay pelusa. De repente como que se acabó toda la pelusa. Es increíble, chicos. Pero bueno, así son las cosas. Bueno, pues sigo pescando al agua. Esta es una chavina muy guapa. Digo yo que en este cacho que tiene una pinta tan buena, alguna al agua tiene que subir. No lo sé, ¿eh? Pero vamos. Que mirar qué chada más buena. A mí está entre las dos aguinas así. Cuando una corriente y lo parado. Es que eso me pone loco. Es que eso, es que mira, mira, mira. Para que suba por ahí alguna. Después de andar y bajando y subiendo, buscando río, porque luego no podía pasar porque cubría mucho, me he vuelto a meter aquí. Y he visto esta echada tan buena. Pero bueno, que se han dejado de cebar. Bueno, ya habéis visto que no han cebado todo el día, pero ahora es que se ve, alguna se veía antes, ahora de vez en cuando, ahora es que no se ve nada de nada, de nada. A ver si alguna aquí al agua quiere subir. Nos da una alegría para rematar la tarde. Parece mentira. Con lo bueno que hace, hay alguna mosca de vez en cuando. No están nada alegres hoy las truchas. Será la luna llena, que hay luna llena. Pues está eso de maravilla, va por ahí la mosca. Como digo, si por este lado ni te cuento, pero el sitio donde tenía que estar, por ahí. Que tengo que pasar para llegar otra vez al río. Y así todo el rato, ¿eh? Es una pasada esto. Ahora ya cojo otro cachorrío. Y ahora ya, a ver si alguna quiere subir al que sea al agua. Pues esto sigue sin dar señales de vida. No da señales de nada. Bueno, pues me parece a mí, chicos, voy a hacer esta tablita. Pero que la voy a hacer rapidito porque no se ve nada color. Tengo alguna a comer por aquí. Lo iba a dar por bueno ya, pero visto que he visto alguna comer, digo, voy a tirarlas. A ver si cerramos la tarde. Esto convertirá entre el sol y la sombra. Vas a ir comiendo, ¿eh? Me ha caído un poco corta. Ahí la va. Hay más de una. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Ahí comió. ¿Visteis cómo comió? Partió. Os ha soltado.
hay otra comiendo ahí. Aquí me ha partido esa. Y hay otra comiendo justo ahí encima. Pero que no sé si voy a poder lanzar desde aquí. Lo voy a intentar, a ver. Ya la ha comido ahora otra vez. Ahí la va. No, está más dentro. Está muy dentro. A ver si la puedo tirar la mosca un poco más dentro. Ahí, ahí la va muy bien. Ahí comió. ¡Uy, qué buena es! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es, chicos! ¡Qué buena es! No sabe si quiere salir ahora. Quieta, 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 bobina. Quieta. Es que tengo, estoy aquí, tengo aquí la de Dios de palos, ¿eh? Me parece buena, pero no sé el tamaño que tendrá. No sé si era como la que me ha partido, era muy grande. Esta es buena, pero tampoco es... Es buena, es buena. Estas cincuentonas, mira. ¿La veis ahí, chicos? ¿La veis? Mira, mira. ¿La veis? Estaba comiendo ahí tranquilamente. Vamos a ver si quiere salir ahora. Tengo miedo de romper o algo y que se rompa, de alguna rama o algo. Son peleonas, ¿eh? No os lo perdáis, que son peleonas, ¿eh? Vamos, hija. La trucha muy maja. Bueno, de lo que está saliendo hoy, lo que pasa es que, claro, unas escapan. No se deja. Vamos, entró solita. Entró solita, chicos. Ya la habéis visto la morrosca. Cómo ha entrado, la mosca. La habéis visto, ¿no? Pues esta era más pequeña que la otra que me ha partido anteriormente. Bueno, pues la vamos a soltar ahora mismo. Qué gorda está. Voy a quitar la mosca. María Magdalena, chicos. ¿Cómo funciona? Me queda cojona. Bueno, pues la vamos a soltar esta truchita. Mirad. Mirad qué buena es. ¿Eh? Morrosca del día, ¿eh? Segunda morrosca del día que he sacado con las que he tenido por ahí. Bueno, pues la vamos a soltar. Venga, ahí se va. Ahí se va. Vamos a meter debajo del agua para... Bueno, chicos, ¿ya habéis visto? ¿Habéis visto, chicos? La estoy comiendo aquí mismo. La voy a tirar la mosca al indio, ahí. La voy a tirar la mosca al indio, a ver si la quiere coger. Tira la mosca otra vez, al indio así. Ahí la va, la va, la va, la va. Y ala, como la cogió, ¿visteis? ¿Eh? Acojonado me he quedado. ¿Eh? Os he quedado locos, ¿eh? Estaba comiendo ahí. Y es buena, ¿eh? Es buena trucha. Al indio, ¿eh? La mosca seca. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, bonita? Ven aquí, anda. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. La sopa. No es tan pequeña, ¿eh? No es tan pequeña, ¿eh? Vamos a ver, hija. Ahora que quiera salir. Vamos a ver si la vemos. Que es grande, ¿eh? Joder. Es muy grande. Es muy grande, chicos.
Vamos a ver. Así se deja. Bueno, quieta, tranquila. Tranquila. Tranquila, hombre. Se ha puesto nerviosa. Se ha puesto muy nerviosa. ¿Qué dos arreones ha metido? ¿Qué dos arreones ha metido, oye? Saca esta línea, ¿eh? Es buena trucha. Tiene nervio. Se soltó. Bueno, chicos, ya habéis visto. No hemos podido cobrarla. Bueno, chicos, ya habéis visto. No he podido cobrarla. He cogido allá lo indio. Y al final se ha soltado. Se ha soltado, no, me ha partido, mirad. Me ha partido. Me ha partido el hilo, a ver. O se ha deshecho el nudo del fluorocarbono, lo que tiene. Se ha deshecho. Bueno, pues nada, vamos a seguir a ver si alguna más veo más así comer y la tiro y eso. Venga, chicos, vamos a seguir a ver. Bueno, morroscos, pues nada, hemos llegado al final de la jornada. No voy a pescar más. Iba a seguir para adelante, pero no voy a seguir. Lo voy a dar por bueno. Yo creo que ha sido una jornada bastante buena, para lo malo que está el tiempo de las pelusas. Pues ya habéis visto cómo se pesca con pelusa. Malamente. Pero bueno, se sacan peces. Y buenos peces, ya lo habéis visto. Esta última me ha encantado. Me ha encantado porque ha sido muy bonito tirarla a lo indio y ha subido como una monja. Bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, le deis el pulgar para arriba. Le compartís y si no estáis suscritos al canal, ya sabéis, os podéis suscribir, que gratis. Y nos quedan muchas jornadas todavía esta temporada. Venga, chicos, hasta otro nuevo vídeo.